Con apoyo de la Secretaría de Salud del Valle, el Instituto Departamental de Bellas Artes ya tiene listos los protocolos de bioseguridad a la espera del retorno de la comunidad estudiantil a sus instalaciones. Aspiramos a que los programas universitarios, tan pronto se haga el monitoreo respectivo con la Secretaría de Salud Municipal y Departamental y se evalúen en detalle sus impactos y riesgos, a mediados del mes de octubre empezaríamos a permitir el ingreso limitado de estudiantes a ciertas asignaturas, a ciertos cursos, especialmente prácticas. Lavamanos, dispensadores de gel antibacterial y señalética hacen parte de los implementos adquiridos por la institución para que se evite la propagación del COVID-19 en los espacios académicos. Con el límite de aforos para cada uno de los diferentes espacios, tanto académicos como administrativos. Las salas Beethoven de cámara, la sala Julio Valencia, la galería de exposiciones. El 30% del personal administrativo ya realiza labores de manera presencial en la institución.